Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy en este video quiero enseñarles cómo hacer este antifaz de zorro. La verdad es un maquillaje muy sencillo, pero un poco diferente y que nos puede sacar de apuros. A mí me encantó, me parece que queda muy muy bonito y que da un toque divertido a nuestro rostro. Vamos a ver cómo se hace. Voy a comenzar tomando el color naranjado y lo voy a aplicar en esta parte del rostro. Ahora con el color blanco vamos a hacer la parte de abajo. También con el color blanco vamos a hacer acá las orejitas. Y por último voy a tomar el color negro para dar los toques finales como si fueran los pelitos. También vamos a dibujar la naricita y colocamos color negro en esta parte. Y por último vamos a dibujar una colita de gato en nuestros ojos y queda terminado nuestro antifaz de zorro. A las personas que tienen los ojos tan pequeños les recomiendo terminar de pintar dentro de los ojos para que no se vea tan raro y sus ojos se puedan ver un poquito más grandes. Miren que se ve muy diferente a comparación de este ojo. Como vieron, hacer ese maquillaje no es tan complicado como parece, sí tiene algunos pasos, pero la verdad no es nada del otro mundo. Y lo mejor es que nuestras líneas no tienen que ser perfectas y aún así se va a ver muy bien. A mí la verdad me encantó y el toque de ojos de gato creo que hace que quede perfecto. Es la gota final, es la fresa, la cereza, lo que faltaba para que quedara muy 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 bien. Y si a ustedes les gustó este video, espero me den manita arriba. Si eres nuevo, no te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!